Bienvenidos muchachos al canal del Señor Feudal. Hoy vamos a analizar cuál es la mejor banda del rock en español, en mi opinión. Vamos a considerar la popularidad de la banda, su éxito comercial, es decir, las ventas de sus discos y su vigencia. Candidatos. Para mí solo pueden haber dos candidatas a este título. Las bandas argentinas Soda Stereo y Rata Blanca. Con una mención especial a Héroes del Silencio, que creo que es la tercera mejor banda de rock en español. Tampoco tomo en cuenta a Maná, que es más conocida que Rata y Soda juntos. Pero no solo hacen rock, han explorado muchos diferentes géneros. Bueno, ahora vamos a analizar cada aspecto de los dos candidatos. Popularidad. En este aspecto, compararé los resultados en Google, Facebook, en YouTube y en Spotify de cada banda. En Google, Soda tiene 17,8 millones de resultados y Rata 13,1 millones. En Facebook, la página oficial de Soda tiene 4,9 millones de likes y la de Rata tiene 1 millón. En YouTube fue más complicado medir la popularidad de la banda, pero tuve la impresión de que Rata Blanca supera por un poco en reproducciones a Soda. Finalmente, en Spotify, Soda tiene 5,5 millones de personas que lo escuchan mensualmente y Rata tiene 1,3 millones al mes. Por lo que podemos decir que Soda Stereo es actualmente más popular que Rata Blanca en general. Éxito comercial. Soda Stereo ha vendido más de 20 millones de discos, mientras que Rata, no he podido encontrar un total de ventas de esta banda. Solo he podido comprobar que su disco más exitoso, Mago de Espadas y Rosas, ha vendido más de 5 millones de copias y que en toda su discografía la banda tiene 12 discos de oro, 10 de platino y 3 de doble platino. Haciendo una estimación rápida, yo diría que la banda tiene de 12 a 16 millones de discos vendidos aproximadamente. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que pasados los años 2000, la venta de discos ya no es muy común y que Rata Blanca sigue estando activa hasta el día de hoy, mientras que Soda Stereo se disolvió en 1997, donde la venta de discos físicos aún era muy común. Por lo tanto, yo creo que comercialmente estas bandas están muy igualadas. Sería muy difícil decir cuál de las dos bandas ha tenido más éxito en este aspecto. Legado. Las dos bandas, sin dudas, han sido referentes dentro de su propio estilo. Han batido récords de asistencia en sus conciertos. Por ejemplo, Rata Blanca fue la primera banda de metal en español en convocar a más de 10.000 personas en sus conciertos en Argentina, en la década de los 90. Y siempre han tenido miles y miles de asistentes a sus conciertos por América Latina. También son conocidos en Estados Unidos y en Europa. Aún en estos años, ya con más de 30 años de historia en sus espaldas, Rata Blanca sigue y seguirá dando giras exitosas, eso es seguro. Por su parte, Soda Stereo también rompió varios récords. Por ejemplo, con su gira Me Verás Volver en 2007, rompió récords de asistencia en Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia y Perú. Además de romper varios récords también en Argentina. Todo esto a pesar de que la banda ya se había disuelto 10 años antes, por lo que demostraba que Soda aún estaba muy vigente en la escena del rock en español. Conclusión. Bueno, al final la banda que supera por poco en la mayoría de aspectos a su rival es Soda Stereo. Bueno, tal vez sea un poco predecible porque la mayoría de gente considera que Soda es la mejor banda y la más grande de rock en español.
pero yo quería compararla con datos concretos, con otras, y me di cuenta que Rata Blanca también es muy popular. Y lo mejor de todo es que aún está activa y podría aumentar su leyenda. También quise mencionar a Rata Blanca, porque me parece que es una banda muy infravalorada. En muy pocas listas de mejores bandas de rock en español mencionan a este grupo. Y a veces solo la conocen por Mujer Amante o La Leyenda del Hada y el Mago. Pero les puedo asegurar que tiene varias canciones tan buenas como esas, pero que no son tan conocidas. Pero bueno, al final, ¿quién no se emociona cuando escucha Nada Personal, En la Ciudad de la Furia o Persiana Americana? ¿O quién no puede cantar a todo pulmón con La Leyenda del Hada y el Mago, Mujer Amante o Volviendo a Casa? Y bueno muchachos, este ha sido el video de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Cuál piensan que es la mejor banda de rock en español? ¿Soda Stereo, Rata Blanca, Enanitos Verdes, Caifanes, Café Tacuba, Los Prisioneros, Héroes del Silencio, La Ley, Los Fabulosos Cadillacs? Hay muchísimas bandas muy buenas. Sin nada más que decir, les dejo el meme del día. Adiós, nos vemos pronto.